Nos vamos a referir a esta nueva conferencia, aparición del presidente Mauricio Macri. Parece mentira. El gobierno del sí pasa, pasa. Nosotros lo intentamos. Un robito más, una rapiña más, algo que no se puede presentar. Es una matriz absolutamente corrupta la del gobierno. Pero si alguien se da cuenta, si alguien lo descubre, si alguien dice piedra libre al gobierno detrás del negocio de correo, piedra libre al gobierno detrás de Avianca, entonces dicen, bueno, no lo hacemos. Basamos todo a foja cero. No se preocupen, si no les gusta, no lo hacemos. En ese sentido, gente muy sincera. También, por supuesto, de esto vamos a estar hablando, pero el tema más trascendente de esta jornada tiene que ver con la excepcional marcha docente. ¿Sentirá el gobierno la bofetada que significa a sus políticas, a la traición a sus propias políticas del año pasado, lo que ocurrió hoy en las calles de Buenos Aires, documentado de una manera excepcional por C5N? Bueno, esperemos que sí, ojalá que sí. Vamos a presentar el informe y de inmediato estamos con nuestros invitados. Una revolución educativa que arranca de medir, de evaluar, para ver qué es lo que nos pasa, en qué estamos cortos, en qué estamos mal, en qué podemos mejorar. Por eso lamento mucho que muchos hayan vuelto a elegir el oportunismo a través de un paro. Si ya hemos probado décadas haciendo paros. ¿Y cuál ha sido el resultado? Cero. Por ustedes vieron la muestra de afecto y de apoyo del conjunto de los docentes, de los maestros, la respuesta contundente de la masividad del paro y esta movilización que es histórica en un inicio de clases de estas características, y al Ministerio de Educación no nos alcanzaban las cuadras. Callao, llegaba hasta Entre Ríos la movilización, así que primero eso. ¿Están vinculados a qué hubo? Tarifazo, aumento de la canasta familiar, hubo aumento de todo tipo y no ha habido respuesta de parte del gobierno. Esto se solucionaba, como yo decía antes, convocando a paritaria. Nosotros lo que estamos esperando desde hace tiempo es que el gobierno de la ciudad haga una oferta que realmente pueda ser discutida entre los docentes. Bueno, el SADOP en su conjunto, en todo el país, está realizando un paro lunes y martes con movilización, todos los niveles, desde el nivel inicial hasta el superior universitario. El motivo del paro muy concreto es la no convocatoria por parte del Gobierno Nacional a la paritaria federal docente. Y un ministro que duerme la siesta desde hace mucho tiempo y hoy lo estamos despertando. Decirle a los editorialistas que hicieron mucho esfuerzo el fin de semana para demonizarnos, decir que esto era una cuestión, como decía Boyaski, centrada en Baradel, que no es con Baradel, no es Baradel contra Vidal. Hoy es un paro nacional por el tema de la paritaria nacional. Y que los docentes queremos un trato respetuoso y un salario digno. Nada ha mejorado. Hemos ido empeorando. Entonces, en ese camino lo hemos explorado y no funcionó. Entonces, vayamos por el camino de sentarnos en una mesa, dialogar, encontrar soluciones concretas para que mejore realmente la forma en que educamos a los chicos. Siento que el gobierno intentó esconder el debate, eligiéndome a mí como enemigo, porque no nos pueden comprar, no tienen nada que reprocharlo, entonces recurrieron a la mentira, a la difamación, que no era docente. Fíjense los call centers, ustedes saben cómo están a full, con una cuestión también con autos mostrándome que son de Mercado Libre. Todo eso yo le sugeriría al gobierno, que en lugar de gastar tanto dinero y tanto dinero de fondos públicos en tantas mentiras y en tanta difamación, que prueben ofreciendo un salario digno a los docentes y un trato respetuoso y así se resuelve el conflicto. Gracias. El gobierno tiene que convocar a los cinco gremios nacionales, a la paritaria nacional docente. Y si no convoca, vamos a llevar adelante la marcha nacional educativa del Frente Nacional Educativo con los padres, con las organizaciones sociales, con los sindicatos.
Bien, amigos, vamos a tener estas imágenes de la marcha docente excepcional del día de hoy con este trabajo del estudio Braga Menéndez de publicidad, que en este caso se refiere a una Argentina detenida, con la participación de muchas figuras muy conocidas, una cámara que pasa frente a todos los aspectos de la vida de la Argentina, que en estos momentos están paralizados por la inacción o la acción equivocada del gobierno. Pero especialmente nos vamos a detener en la marcha docente de hoy. Fue una verdadera bofetada al gobierno. Ojalá que tome nota, aunque la soberbia no es buena consejera, y difícilmente se den cuenta, adviertan, la manifestación extraordinaria de apoyo de los docentes a los docentes, pero también del pueblo a los docentes. La cobertura de C5N, yo la viví como teleespectador, fue excepcional porque utilizó los recursos de un helicóptero que permitió ver la grandeza de la manifestación de los docentes. Mientras algún otro canal no viera el caso, porque aquí no les gusta, yo lo haría con mucho gusto, pero mientras algún otro canal mostraba los autos detenidos, este canal estaba mostrando esta multitud. Esto era muy, pero muy importante. Este cúmulo de banderas, de voces, de gente que acompañó a los docentes. Es una nota inolvidable, de la que insisto, ojalá que el gobierno tome nota. El gobierno es absolutamente el responsable de lo que está pasando. Y vamos a demostrarlo dentro de instantes nada más con nuestros invitados, viendo lo que decían el año pasado, no hace 10 años. La gente tiene derecho a cambiar de opinión, por supuesto. Hay elementos que hacen que las contingencias sean diversas en nuestra vida. Pero en un año, de aquella política con la que se golpeaban el pecho por la paritaria nacional docente, a este mamarracho que han hecho ahora, tratando de estigmatizar a los docentes, de perseguirlos, de hostigarlos, de convertir en bestias a alguno de sus dirigentes, de llevarse por delante, con la sinrazón del gobierno, los argumentos tan sólidos que los docentes han puesto sobre la mesa. Es un episodio que nos hace preguntarnos si está bien el gobierno, si mentalmente está bien el gobierno. Ese presidente que hoy estaba en la ciudad de Volcán, a 40 kilómetros de San Salvador, donde los docentes, por supuesto, se estaban expresando, hablando de lo que a uno le partió el corazón, porque dijo que la provincia de Jujuy, dijo Mauricio Macri, tiene un plus, y uno prestó atención, dijo, ¿cuál es el plus de la provincia de Jujuy? Dijo, el sol. Y la verdad sea dicha, es pobre como expresión, porque además sol, qué sé yo, la Antártida puede ser que esté falla de sol, pero en el resto de la Argentina el sol es bienvenido, hay playas por toda la costa atlántica, hay playas donde uno se puede quemar en la nieve de tanto sol que hay en la Argentina. Y esto fue lo que se le ocurrió decir, porque no hay capacidad de argumentación cuando no se tiene razón. Ha sido un día absolutamente penoso para el gobierno y glorioso para los maestros, perseguidos y hostigados, estigmatizados, víctimas de todas las mentiras, además de salarios que son siempre muy bajos. Yo los he visto años luchando de esta manera. Todos somos testigos de que les ha importado enormemente los gremios, porque los gremios tienen composiciones políticas que son diversas, indudablemente diversas. Y entonces, si hay sectores que se dan cuenta de que alguien está maniobrando, no lo van a acompañar. Cuando están tan unidos y son todos los gremios docentes, es porque están defendiendo a los docentes. Porque hay dineros con los que no se puede vivir. Porque la inflación ha sido terrible en la República Argentina. Y al cabo de un año en el que se golpeaban el pecho diciendo aquí está la paritaria nacional, lo van a ver ahora. A Bullrich, si ya volvió de Volcán con Macri, le va a dar mucha vergüenza verse a sí mismo hace apenas 12 meses y 2 semanas diciendo que este era un país de maravilla en la relación del diálogo que habían instalado. Macri volvió a hablar del diálogo, como si no nos diéramos cuenta de que el diálogo ha sido devastado, cuando el otro día, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, fueron citados a las 5 de la tarde, había 70 grados de temperatura, hablando con un poquito de exageración. Estaban allí al rayo del sol esperando 2 horas porque le dijeron, miren, los ministros van a llegar un poquitito más tarde. ¿Con quiénes se pensaban que iban a hablar? Y la ciudad tampoco recogió el guante de lo que es un reclamo absolutamente justo. Y así estamos prácticamente en toda la República Argentina, con dos provincias, Santiago del Estero y San Luis, con su gobernador Alberto Rodríguez Saá, que la verdad se ha ganado unas palmas muy, pero muy importantes y un reconocimiento muy alto porque ha tenido en estos meses
empezando por aquello de Milagro Sala, una sucesión de actitudes que están hablando muy bien de él, enhorabuena. Ojalá que no tengamos que modificar esta opinión o ponerle alguna traba a lo que decimos con gusto, por cierto, porque todos los hombres que están jugados, todos los hombres que de alguna manera muestran personalidad y que tienen como interés fundamental el pueblo, merecen el respeto, y en este caso se lo tributamos al gobernador de la provincia de San Luis. Mejor salario en Santiago del Estero, 31% en San Luis. Imagínense ustedes que entonces sí se puede dar clase, más o menos se puede dar clase. Estoy seguro que esos salarios tampoco contemplan plenamente lo que los docentes quieren, pero hay un límite para esas expectativas, el límite que le han puesto también los docentes en toda la República Argentina y que el gobierno desoye. Hoy no hubo clases y mañana no va a haber clases por la decisión del gobierno. Parece que han sido los gremios los que dijeron no vamos a dar clases. No, ha sido el gobierno el que dijo no quiero clases, porque es no querer clases, no respetar a los docentes, perseguirlos hasta con el anuncio de los 60.000 voluntarios. ¿Habrá pensado el gobierno en algún momento qué clase de personas pueden ir en 60.000 voluntarios? ¿Poner a los chicos en manos de cualquier persona para que los atiendan? ¿Saben ustedes la mezcla que hay en un mundo tan particular como el de los niños en 60.000 voluntarios? Que por supuesto eran trolls que decían yo estoy, yo estoy, yo estoy. Era mentira, porque el gobierno no sabe otra cosa que mentir en este tema del conflicto docente. Y entonces, trolls que determinan que uno valga por mil, hicieron creer que efectivamente tenían 60.000 personas, 60.000 carneros, que estaban dispuestos a sustituir el lugar de los docentes, en el trabajo que fuera, presentarse ahí. ¿Cómo pensó la gobernadora María Eugenia Vidal este tema? ¿Cómo lo pensó el gobierno central en 60.000 voluntarios, si verdaderamente los tuvieran? Cabe de todo, caben hasta pedófilos. Cualquier cosa puede ir ahí. ¿Cómo se piensan que aquellos que se prepararon, que estudiaron, que se quemaron las pestañas de Baradel para abajo, dicho sea de paso, van a ser sustituidos fácilmente por cualquiera que diga yo voy a carnerear, voy a hacer que el paro de los docentes no funcione porque yo voy a darle clases a los chicos? ¿Por dónde se empieza? Historia, ¿cómo es que hacemos con historia? Matemáticas, chicos, ¿ustedes qué tienen? 2 más 2, 4, muy bien. Bueno, vamos a ir por ese lado. ¿De qué se trata todo esto? ¿De desoír a los maestros y luego nada más estigmatizarlos y pensar que van a tener una población que a veces se vuelca demasiado a la derecha a favor? Bueno, no ocurrió. La marcha de hoy, la marcha docente de hoy, ha sido extraordinario. Ver desde el helicóptero o a través del helicóptero de C5N lo que eran estas calles fue maravilloso. Y también está la intencionalidad de quienes se creen que cubriendo al gobierno lo están favoreciendo. No, tienen que pararlo. Tienen que decirle, mira, no hagas más lo del correo. No, por favor, no hagas más lo de la empresa Avianca. Pero además, por favor, hace algo por los docentes. Ya no te cree nadie que no hay clases porque los docentes son los que no quieren. Es evidente que son ustedes los que no quieren. Y entonces mostraban, en vez de esta multitud, mostraban los autos que no avanzaban en la ciudad de Buenos Aires, estaban enloquecidos con el caos del tránsito, y no con esta multitud que estaba diciendo que quieren las escuelas, que quieren a los alumnos en las aulas, pero que quieren que esto ocurra con docentes que sean tratados con decoro por el gobierno nacional. Así que hoy teníamos, ojalá que usted haya hecho zapping hoy, porque era una manera muy interesante también de ver el país a través de ver el periodismo. Los que mostraban los autos que no avanzaban contra aquellos que estaban mostrando que había una verdadera multitud. Y después, ese mismo canal estaba tomando la multitud a ras, como para que no se supiera si era una cuadra, si eran 50 o si era con una toma nada más que elevada 20 grados sobre la gente. Cuadras y cuadras y cuadras de banderas y de voces y de dignidad de los docentes. Vamos a recibir a los delegados, a los representantes de los gremios, pero antes, ¿podemos ver lo de Bullrich como una manera de reintegrarme a la mesa? ¿Puede ser? Bueno, presten atención, esto es Bullrich hace apenas un año, no se confundan. Esto que van a ver, ojalá que hubiera ocurrido ahora. Capaz que pasan 20 segundos, alguien justo hace zapping y nos pone y dice, mirá cómo se arregló de bien lo de los maestros, qué bien el gobierno, qué interesante lo que está diciendo Bullrich. Qué lástima que de esto pasaron 12 meses y 2 semanas. Estamos terminando varias jornadas
de trabajo con dos claros objetivos que nos había fijado el presidente Macri, que además eran compromiso de campaña. Cumplir el calendario escolar de 180 días de clase y llegar hasta los 190 días de clase efectivos. Y además, cuidados, respetados y bien remunerados. Un año nada más pasó. Eduardo López, Sergio Romero, bienvenidos. Gracias. Cuéntenos cómo se sintieron en la marcha de hoy. Primero agradecer a toda la comunidad educativa que vino bajo amenaza de que le descuenten 1.000 pesos por venir, por parar, y le ofrecieron un aumento de 250 pesos por mes. A los padres, a los cooperadores que han venido. Primero, agradecimiento. Segundo, plantear que todo este problema es por un dinero inferior a lo que iban a dar al correo. Y tercero, es muy bueno lo de Bullrich del año pasado. El año pasado cumplió con la ley. Ley que el mismo Esteban Bullrich votó en el 2005. Yo pensé que iban a pasar porque yo me fijé en el diario de sesiones. Y el diario de sesiones se había votado el artículo 10 y lo votó. Votó el artículo 10, que es la paritaria, y la ley de financiamiento educativo. Diciendo que la paritaria garantizaba una educación nacional y federal. Es decir, hubo un cambio de opinión, pero no hubo una modificación de las leyes. En síntesis, pedimos que se cumplan con las leyes, fondos inferiores a lo que iban a dar al correo y un agradecimiento a la docencia que estuvo de pie. Y lo que pasó hoy no se puede diferenciar de la práctica docente. Hoy fue una clase. No es que cuando damos clases hablamos de paritarias. Yo hablo de geografía, que es lo que doy. Pero para pararme frente a los alumnos y defender la escuela pública en la palabra y en la acción, era muy importante pararme ante las autoridades y pedir presupuesto y educación de calidad para todos. Sergio Romero, también bienvenido. ¿Cuál Gracias. Es tu análisis de lo que ha sido una de las manifestaciones más multitudinarias que han tenido? Bueno, también agradecer mucho porque esto superó nuestras propias expectativas. Sabíamos que iba a haber mucha gente, pero no 70.000 almas, 70.000 docentes, padres. Nosotros en realidad no estamos dejando de enseñar, como se nos dicen. Por el contrario, estamos enseñando a defender nuestros derechos. Este gobierno viene por los derechos de los trabajadores. Esto es así. Es decir, es un derecho a negociar la paritaria nacional. Y no convocarla implica sacar y matar, herirla de muerte a la paritaria, que es lo que está haciendo este gobierno. Pero yo no sé si lo hace es profeso. Yo lo que creo que este gobierno tiene mucha precariedad. Esteban Bullrich, yo creo que ya ha gastado mucho su imagen en muy poco tiempo, en un año. Yo creo que él no sea el indicado para sacar de esta crisis a la educación. Yo creo que este sometimiento a esta crisis profunda del sistema educativo necesita de aire fresco. Es decir, no lo veo a este ministro pudiendo superar esta instancia. Hoy son 48 horas de paro, una manifestación multitudinaria. Y si este ministro no reacciona, evidentemente esto va a seguir. Y esto es lo que decimos nosotros los trabajadores siempre. Sabemos cuándo salimos a la calle, pero nunca sabemos cuándo retornamos. Este es el peligro. Y esto es responsabilidad exclusiva del gobierno nacional. Inclusive hay que medir las palabras, hay que hablar con responsabilidad. Si esto es una revolución educativa, yo realmente estoy viviendo en otro país. Es decir, una revolución educativa es otra cosa. Es inversión, es discusión entre el empleador y los representantes de los trabajadores, es justicia social, es creación de cargos, es entregar textos a todo el mundo, entregar las netbooks. Claro, construir escuelas. Esto es revolución educativa. Ahora acá, esta política está contrapuesta a todo esto que estamos diciendo, ¿no es cierto? Quiero que vean a Macri hoy un pequeño tramo de lo que dijo en Volcán, a 40 kilómetros de San Salvador de Jujuy. Todos queremos que el país sea uno solo. Uno solo. ¿Y eso qué significa? Que las oportunidades para los chicos sean las mismas. Hayan nacido donde hayan nacido. Y ahí es el compromiso que firmó el ministro Bullrich con todos los gobernadores y los ministros de Educación, justamente acá cerquita, en este lugar maravilloso que tienen los jujeños, que es mágico, que es Purmamarca.
Vamos a hacer una revolución educativa, lo que decía el profesor. Una revolución educativa que arranca de medir, de evaluar, para ver qué es lo que nos pasa, en qué estamos cortos, en qué estamos mal, en qué podemos mejorar. Un capítulo importantísimo es la capacitación de los docentes, porque sin ustedes nosotros no podemos hacer nada. Necesitamos que ustedes se sientan acompañados, cuidados, con las herramientas necesarias para los gigantescos desafíos que nos plantea el siglo XXI. Gigantescos, porque el mundo entero lucha por los buenos trabajos. Y nosotros, poco egoístas, queremos los mejores trabajos, ¿para quién? Para estos chicos. Y para eso tenemos que darle las herramientas. Y para eso tenemos que darle también las herramientas a los docentes para que puedan generar ese camino de desarrollo para cada uno de los chicos. Por eso lamento mucho que muchos hayan vuelto a elegir el oportunismo a través de un paro. Si ya hemos probado décadas haciendo paros, ¿y cuál ha sido el resultado? Cero. Nada ha mejorado. Hemos ido empeorando. Entonces, ese camino lo hemos explorado y no funcionó. Esto fue dicho por Mauricio Macri hoy en Volcán, a 40 kilómetros de San Salvador de Jujuy, ante los poco más de 100 alumnos que participaron de esta ceremonia, mientras en el resto de la provincia no había clases y en San Salvador los docentes manifestaban su protesta. Lo tenemos en línea, enseguida continuamos con Eduardo López y Sergio Romero, a Alberto Rodríguez Sal, gobernador de la provincia de San Luis, donde sí empezaron las clases, al igual que en Santiago del Estero. Gobernador Alberto Rodríguez Sal, buenas tardes, gracias por atendernos. Buenas tardes a ustedes, Víctor Hugo, ¿cómo le va? Bien, díganos cómo fue esta jornada de comienzo de clases, cómo la sintió en San Luis. Bueno, las clases comenzaron masivamente en todas las escuelas de la provincia. Hubo una escuela que tenía problemas del edificio que rápidamente dieron clase, pero ya prestamos atención en el tema y que tenían razón realmente, porque tenemos una obra que está atrasada y bueno, la apuramos. Y hubo algunos casos, muy pocos, de solidaridad con el paro nacional. El resto de los docentes, bueno, muy aparentemente muy contentos por el aumento, por el clima y por el deseo de comenzar las clases, asistió. Así que un comienzo de clase de los mejores, digamos, en la historia de la provincia. ¿Qué le pareció el discurso de Macri, gobernador Rodríguez Sá? Mire, el lugar muy elegido, medio como para tomar la foto. Volcán es un pueblo, usted dijo 40 kilómetros, es muy humilde, y bueno, quizás es un lugar que prácticamente preparado para esto. Me pareció que el presidente tenía que haber dicho, si quería hablar de comienzo de clase, tenía que hablar de San Luis o Santiago de Estero. Pero bueno, eligió ese lugar y me parece que casi es casi una provocación, porque en Jujuy está el tema este de Milagro Salas, que es un tema de violación a los derechos humanos muy serio. Entonces, bueno, ir a Jujuy es como ratificar eso y la provocación hacia la huelga como un sistema de defensa de los trabajadores frente a esto del no aumento salarial o las escasas propuestas, me parece una provocación. Con la actitud sobre Milagro Sala, el otro día cuando Macri anduvo por allí y no se encontró usted con él, y con esta actitud que ha tenido también respecto al paro docente general, atendiendo los reclamos de los docentes de San Luis, ha dado unos saltos cualitativos importantes. ¿Qué aspecto de la vida de Alberto Rodríguez Sá, no sé si la pregunta estará bien planteada, ha tenido algo muy fuerte como para que salga a jugar en la cancha grande de lo nacional desde la provincia de San Luis, con apariciones tan enfáticas, tan importantes sobre temas urticantes en la vida nacional? Mire, lo que pasa es que esas cosas no se conocen, ¿no? Es muy difícil de contarlas, pero yo hace unos años tuve una actitud similar con el caso de Goyerán Merlo, al cual lo fui a visitar a la cárcel y hice muchísimo por cambiar las reglas de juego para que se respetara lo que decían los organismos de derechos humanos. Hace unos años también fui a un barrio humilde de San Luis, Estrella del Sur,
porque había un problema de contaminación ambiental, que tiraban residuos tóxicos de una fábrica de pintura. Bueno, después el año pasado, el anteaño pasado, estuve con los inundados en San Luis. Esto sirvió para prender una luz y que, bueno, el gobierno lo pusiera en la agenda, mi gobierno, y solucionaron el problema en 10 meses. 10 meses. Yo creo que, bueno, la Navidad, esta fiesta, a mí me pareció importante, aunque yo no la conocía, la señora Milagros Sala, bueno, preguntarle a ella si me aceptaba comer conmigo ese día, y hubiera sido maravilloso que fuera libre. Fue en la penitenciaría, por eso concurrí. En cuanto al tema del aumento salarial, a mí me, bueno, yo tengo raíces y pertenezco al peronismo, y esto de que los salarios estuvieran por debajo de la línea de pobreza, a mí me dolía en el alma, dolía en el alma. Yo pude aumentar el año pasado, hice un aumento interesante del 45%, pero no fue suficiente para alcanzar la línea de pobreza. Me pasé, bueno, un año pensando y cómo hacíamos, y bueno, llegó el momento, yo esperé que hubiera paritarias nacionales, esperé el discurso del presidente de la Nación, a ver si tenía algún pronunciamiento sobre esto, y viendo que, bueno, estaba esta situación tan compleja y tan contraria a aumentar los salarios, y bueno, tomé la decisión y adelante. Alberto Rodríguez Sá, muchísimas gracias, un saludo para la provincia de San Luis, muy amable. Bueno, muchísimas gracias a usted. ¿Qué es lo que viene ahora, Eduardo López? ¿Cómo podemos entender el conflicto en la continuidad? Es importante eso. Lo que estamos discutiendo es si la Argentina sigue con un modelo nacional y federal educativo o uno desnacionalizado y provincializado. Yo, lo que dice Macri en el discurso, coincido, hay que garantizar la educación desde Jujuy hasta Tierra del Fuego, desde Mendoza hasta Capital, lo dice el artículo 14 de la Constitución. Pero no es lo que está haciendo. Belgrano, Sarmiento impulsaron una educación nacional y federal. La dictadura militar provincializó las primarias. El menemismo provincializó las secundarias. Ahí empezó la fragmentación. No se garantizaba que de Ushuaia a La Quiaca todos los chicos tengan la mejor educación. Y ahora el macrismo provincializa las paritarias y la discusión de una política educativa nacional. Hay dos corrientes. El debate es este. Nosotros pensamos que la educación es nacional y federal, como dice la ley, porque es así. Belgrano, Sarmiento, dictadura militar, menemismo del otro lado. Luego retomamos la vía nacional y federal con la ley de financiamiento educativo y la ley de educación nacional, y ahora vuelven a la vía desnacionalizante y provincializadora. Porque no cumplen con las dos leyes nacionales, que otra vez fue un plexo normativo que volvió a garantizar la educación desde Ushuaia a La Quiaca. La ley de educación y la ley federal del año 2005 y 2006. La ley de financiamiento y la ley de educación. Entonces, esa es la discusión. Ahora quieren hacer una tercera transferencia. No lo podemos permitir nosotros. Y se equivoca Macri cuando dice lo de la capacitación es importante. No se equivoca en decirlo. Lo que se equivoca es en sacar la paritaria nacional, porque ahí discutíamos la capacitación. En la paritaria del año pasado se conformó una comisión para la capacitación docente. Es decir, nuestro conflicto no es solo salarial y financiero. En la paritaria, por ejemplo, la del año pasado discutimos capacitación para los docentes, porque el maestro que se atreve a enseñar tiene que estar dispuesto a aprender. En la paritaria del año pasado la firmó Bullrich, Romero, yo y varias personas más. Capacitación docente, netbook, construcción de escuelas, violines para las escuelas, programas socioeducativos, contenidos básicos desde Ushuaia a La Quiaca, piso salarial, fondo de financiamiento educativo, educación nacional. ¿Qué quieren? Eso que lo discuta cada provincia. Entonces, este es el debate ideológico. Más allá de lo que dice Macri, que quiere garantizar la educación desde Ushuaia a La Quiaca, en realidad está provincializando para volver a los 90, en donde no había clases. En donde en provincia de Buenos Aires había EGB y polimodal. En capital, primaria y secundaria. En las provincias se pagaba con cuasi moneda. En capital se pagaba con pesos. Nosotros seguimos la senda de Belgrano, de Sarmiento, de la ley de financiamiento educativo, de la ley de educación nacional. Y Macri sigue la senda de la dictadura, del menemismo y de Bullrich. Romero,
El paro de hoy, el paro de mañana, después si no hay una respuesta, una reacción del gobierno, ¿qué es lo que puede pasar? Mirá, nosotros, esto es un plan de lucha, esto recién comienza. Nosotros estamos queriendo un giro de 180 grados en materia de políticas públicas y en materia de políticas educativas, para nuestro entender es fundamental. Es decir, este año tiene una gestión muy opaca el ministro. Lo que explicaba Eduardo, cobardemente llevarle las preocupaciones y los problemas a las provincias. Ya el año pasado hubo provincias que tuvieron serias dificultades para pagar los salarios. Por ejemplo, La Rioja. Ya se tomó la decisión de reducir el 25% el fondo compensador. Estamos hablando más o menos de 480 millones de pesos, menos que van a recibir las provincias. Tenemos estancado en 1.210 pesos el Fondo Nacional de Incentivo Docente que cobran todos los educadores del país. Esa es la discusión que queremos dar. Y también está claro que el 6% del Producto Bruto Interno es insuficiente. Nosotros hemos tomado iniciativas, hemos ingresado al Congreso de la Nación proyectos para discutir esto. El oficialismo debería hacer lo mismo, no achicar presupuesto, mejorar presupuesto, construir escuelas, capacitar a los docentes, pagar mejores salarios. Esta es la línea de la revolución educativa y la línea de la calidad educativa. ¿Qué puentes hay? Hábleme uno de los dos o ambos, de algún puente, porque si hoy no se construyó nada positivo, si alguien nos llamó y dijo, sentémonos de nuevo y sentémonos a conversar en serio, y esto ocurre también en el día de mañana, pasado de lo que estamos hablando es de cuándo continúa y cómo un nuevo paro, ¿o no? Y esperemos que reflexionen. Tienen que ver la realidad. Hay mucha soberbia. Pedimos que cumplan la ley, que destinen fondos inferiores a los que le iban a dar al correo, que hagan lo del año pasado y que garanticen una educación nacional con capacitación y salario. Yo apuesto, hoy me decía un medio, ¿por qué quieren que ceda el gobierno nacional? No quiero que ceda, quiero que cumpla la ley. La ley que votaron, la que está vigente. Si quieren volver a la provincialización y a la desnacionalización, que envíen un proyecto de ley y que deroguen la ley de educación, si pueden, y la ley de financiamiento educativo. Pero no lo pueden hacer así. Indudablemente creo que van a tener que reflexionar, convocar a la paritaria, al diálogo, y ahí discutir una educación nacional. Yo lo que digo que la estrategia política del gobierno es sacarlo de foco en la discusión a Mauricio Macri y Esteban Bullrich e instalar la problemática de la madre de las batallas en la provincia de Buenos Aires. De hecho, han afectado la imagen de un compañero trabajador, como es Baradel, han planteado ahí la discusión. Pero hay que decirlo con todas las letras, el responsable máximo de garantizar la educación en todo el país es el presidente de la Nación y seguidamente el ministro de Educación y Deportes de la Nación. De la Antártida a Jujuy, ellos tienen la responsabilidad. Provincia de Buenos Aires es importante porque es un distrito que tiene mucha matrícula, mucha cantidad de docentes, pero es, en definitiva, una provincia más. Acá hay que garantizar la educación en todo el país. Y hoy no hubo clase en todo el país. Vos veías las imágenes de cómo se inició el ciclo lectivo el presidente de la Nación. Realmente daba tristeza. Con 10, 15 chicos, las clases se inician de otra manera. Es más, se festeja el inicio de clase, se pone en valor la educación. Entonces no se puede ir a tan lejos a decirle a la gente estamos en una revolución educativa cuando tenía 70.000 personas quejándose de esta política educativa que está llevando este gobierno. Sí, la bandera argentina flamea en todas las escuelas del país. Y el ministro de Educación es de la Nación. ¿Dónde está Bullrich? ¿Dónde está? Y nombraste la situación de Roberto Baradel también. Quiero destacar que algunos medios con la orden de provincializar atacan la figura de Roberto Baradel. Hoy ni habló en el acto. Hoy hablaron los cinco dirigentes nacionales. Baradel es un dirigente de la provincia de Buenos Aires, excelente, a mi entender. Uno de los cinco dirigentes de la provincia de Buenos Aires. Hoy hablaron los cinco dirigentes nacionales. El conflicto es nacional. Pero como hay medios funcionales a la provincialización, toman la figura de Roberto Baradel para provincializar un conflicto que es nacional. ¿Con qué intención? Con la de esconder a Macri y a Bullrich. Lo que pasó en un canal de televisión de poner los rostros de los hijos amenazados de muerte de Roberto Baradel
con la intención de provincializar es un oprobio, es un oprobio. Máxime cuando el productor de ese programa es funcionario de Esteban Bullrich, es el director nacional de hospitales universitarios, me refiero a Juan Cruz Ávila. Saben que primero lo habían propuesto de director de políticas universitarias y por supuesto las universidades de todo el país se opusieron. Entonces lo nombró director general de hospitales universitarios. El hospital de clínicas, vamos a poner, que es conocido, y todos los hospitales del país. Juan Cruz Ávila. Entonces, es mejor decir todo. ¿Quieren defender a Bullrich y a Macri y para eso tienen que provincializar? Y aparte son funcionales al gobierno nacional que quiere provincializar, que lo hagan. Es un lindo debate. Yo me propongo debatir con cualquiera. Si es mejor para la Argentina la provincialización o una educación nacional y federal, como quería Belgrano y Sarmiento. Cortito. También miente el gobierno, y esto es lo que nos preocupa. Está tratando de instalar temas en la sociedad que no son ciertos, y esto lo quiero aclarar, porque el ministro sale a decir que ya está acordado el salario mínimo el año pasado con un 20% de mejora por arriba del salario mínimo vital y móvil. Nosotros tontos no somos, leemos bien lo que firmamos. Se puso esa cláusula porque cuando se reúne en mayo todos los años el Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil, siempre quedábamos por debajo nosotros. Entonces automáticamente ahora va a ir el 20% arriba, pero eso no reemplaza la negociación paritaria. La negociación paritaria es vigente, ahí se discute el salario docente de acuerdo a la inflación, otro tipo de cuestiones técnicas que nosotros llevamos a la mesa, pero de ninguna manera eso que firmamos reemplaza la paritaria. Por otra parte, tendrían que hacerse cargo de cualquier retraso que tenga el salario mínimo, claro, que los arrastraría a ustedes. Claro. Bueno, y están tratando de instalar en la sociedad de que no discuten salarios por eso. Y también decirle a la gente de que ya el salario mínimo quedó plantado en 9.672 pesos en las provincias que están asistidas. No hay posibilidad de mejorarlos producto de que no hay paritarias. O sea, vamos a seguir teniendo educadores en todo el país debajo de la línea de pobreza. Esta es la realidad, esta es la gestión opaca que está llevando adelante el ministro, que ojalá reaccione, porque si no, nosotros vamos a estar anunciando un nuevo paro de 48 horas para dentro de pocos días. Para dentro de pocos días. Sí, sí, seguramente. Le agradecemos muchísimo, a tanto a Sergio Romero como a Eduardo López, muchas gracias. Quise ponerlo afuera del marco de la nota. Lo que voy a pedirle a nuestro director que pongan ahí es un tuit de Gabriela Michetti. Tiene que ver con la política, mucho más que con lo que los docentes tienen para decir. Con la política nacional. Tenemos ese tuit de Gabriela Michetti porque aquí, primero, nos está hablando de cuál era la posición que tenían frente a la política educativa. ¿Estamos? Leámoslo, por favor, entonces. La Presidente habla de las maravillas de su política educativa y en 17 provincias no empiezan las clases. Hablemos de la verdad. Bueno, hoy no empezaron en unas cuantas provincias más las clases, ¿eh? Y va a continuar el conflicto, como dijo recién Sergio. Sonia Lezo también convocó. La idea es que esos 60 mil millones que le están sacando a la comunidad educativa los vayamos a reclamar a Plaza de Mayo, la comunidad educativa, para que se lo devuelvan desde Ushuaia a La Quiaca, a esa escuela que fue Macri, a escuelas del sur del país y a todos los docentes. Esos 60 mil millones que nos sacaron los vamos a reclamar ante el verdadero responsable de ese saqueo educativo, Mauricio Macri. Alguien le decía, no sé quién es Pablo M., a Gabriela Michetti, que la negociación salarial depende de cada provincia, la nacional es orientadora. Bueno, pero Gabriela Michetti, y esto es lo importante, dice, la nación no puede desentenderse de estos temas, claro. Pablo. Artículo 14 de la Constitución y ley vigente de financiamiento educativo y de educación. Ahí tenía razón Michetti cuando decía eso. Es una textual. La educación es responsabilidad indelegable del Estado Nacional y las provincias. Es decir, el plexo normativo es nacional y federal. Ahí tenía razón Michetti. Ahora lo que hacen no. Según Cetera, el acatamiento al paro fue 95%. Sí, sí, fue masivo, contundente. No, ha sido muy, pero muy impactante. Agradecimiento muy a todos. Una vez más, muchas gracias. No, gracias a ustedes.